Hola mi gente, saludos para toda la comunidad que nos sigue en el canal y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo mejorar la fuerza, la potencia y explosividad en el ciclismo. Bueno, este video lo hacemos a pedido de un suscriptor que nos había pedido que hiciéramos un video sobre este tema. Así que un gran saludo para Bert Rea, quien es la persona que ha hecho posible la realización de este video. Ok, y vamos al video. Un error común es pensar que para mejorar el rendimiento en el ciclismo hay que estar horas y horas pedaleando con la bicicleta, pero no es así. Hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Si bien es cierto, los miembros inferiores son los más involucrados a la hora de pedalear con la bicicleta, hay que desarrollar puntos como son su fuerza, su potencia, su fuerza explosiva. Esto ya se trabaja ya en el gimnasio. La fuerza de pedaleo aquí es clave, ya que el desarrollo de la fuerza, la potencia y fuerza explosiva de los miembros inferiores resulta ser clave para lograr un pedaleo con potencia y explosividad y con fuerza, sobre todo si aceleramos el pedaleo. Para así lograr un pedaleo con potencia y explosividad y con fuerza, sobre todo si aceleramos el pedaleo en terrenos planos, pero más aún si el terreno es en pendiente. Con relación al ciclismo, hay que tomar en cuenta que la potencia viene a ser la velocidad del pedaleo que se da por unidad de tiempo. A eso también podemos sumar en lo que es la cadencia. La cadencia no es más que la cantidad de pedaleos que se dan por minutos. Por ejemplo, en terrenos planos la velocidad del pedaleo puede aumentar, así como también la cadencia, y el desgaste físico será relativamente menor. Ahora, si nosotros aceleramos la velocidad del pedaleo, la potencia y explosividad puede aumentar, y la cadencia también va a aumentar, y el desgaste físico será aún más mayor. Ahora, si nosotros aceleramos la velocidad del pedaleo en una pendiente, entonces la fuerza, la potencia y explosividad será mucho mayor. El desgaste físico también será mucho más mayor. Y la cadencia será menor. Por eso, el entrenamiento de piernas en el gimnasio específico, funcional, ayudará a mejorar en todos estos aspectos. Y por eso te quiero presentar esto. Es un plan de entrenamiento planificado, periodizado, para poder mejorar en estos aspectos. Ok, vamos a ir pasando algunas imágenes mientras que te explico cómo es el plan de entrenamiento. Ok, son 2 semanas de entrenamiento de fuerza y 2 semanas de entrenamiento de potencia y explosividad. Todo esto en un ciclo, que son 4 semanas y es un mes aproximadamente. Y de ahí deberás entrenar la fuerza, la potencia y explosividad, pero ya con la bicicleta en sí. Y al entrenar con la bicicleta ya estás ejercitando las piernas, por lo cual aquí ya no debes entrenar piernas en el gimnasio, ya que si lo haces será contraproducente, porque hacer piernas en el gimnasio y hacer ciclismo durante toda la semana ya es mucho desgaste físico, ya es contraproducente y no llegarás a ningún lado. Primeramente deberás terminar el ciclo de entrenamiento y posteriormente ya deberás enfocarte a mejorar la potencia, la fuerza y explosividad ya con la bicicleta. Ahora, si experimentas que todavía falta mejorar un poco más la fuerza, la potencia y explosividad, entonces puedes volver a repetir el ciclo. Recuerden que los entrenamientos de fuerza van a una intensidad del 90% de la RM o repetición máxima, o un 90% del peso máximo. Y los entrenamientos de explosividad y potencia serán entre 70 y 80% de la RM o repetición máxima. En el pedaleo, los músculos que entran en acción son los cuádriceps, femorales y gemelos. Y será en estos músculos en el cual enfocaremos el desarrollo de la fuerza, potencia y explosividad, ¿ok? Entonces, vamos a la primera semana. Primeramente deberás calentar en una bicicleta estática entre 5 a 10 minutos. Y luego comenzamos con la extensión de piernas haciendo 3 series de 6 repeticiones con un descanso de 2 minutos. Recuerda que cuando entrenamos la fuerza el descanso es mayor y cuando entrenamos para hipertrofia el descanso es menor. Prensa de piernas a 3 series por 6 repeticiones con 2 minutos de descanso. Recuerda consultar siempre al monitor de gimnasio cómo hacer correctamente estos ejercicios para así evitar lesiones. Porque recuerden que lo más importante es la técnica del ejercicio. Vamos a los curls femorales, 3 series a 6 repeticiones con un descanso de 1 minuto 30 segundos. Sentadillas a 3 series a 6 repeticiones y aquí sí vamos a descansar 2 minutos 30 segundos. Vamos a hacer esta rutina 2 veces por semana y pueden elegir un espacio de 3 días de descanso, que puede ser lunes, viernes o martes y sábado o miércoles y domingo. Pero debe ser 2 veces por semana con 72 horas de recuperación para así darle al cuerpo y a las piernas la recuperación suficiente para que los músculos se vayan habituando. Vamos a la segunda semana de entrenamiento de fuerza, que es un poco parecido, solo que aquí podemos aumentarle progresivamente un poco más la carga.
se mantienen los mismos tiempos de recuperación. Extensiones piernas, 3 series a 6 repeticiones. Prensa de piernas a 3 series de 6 repeticiones. Y en cada serie vamos a descansar 20 segundos para luego hacer todas las repeticiones que podamos. Luego descansamos 20 segundos más y luego volvemos a hacer todas las repeticiones que podamos. Cortes femorales a 3 series de 6 repeticiones, aunque también pueden usar la versión sentado. Sentadilla en máquina Smith, 3 series de 6 repeticiones. Recuerden que la frecuencia es la misma, 2 veces por semana con 3 días de recuperación. Bueno, vamos a la siguiente semana, entrenamiento de potencia y explosividad. Aquí vamos a aumentar ya la velocidad de la repetición o del movimiento, pero siempre con el control muscular, es decir, con la técnica, sin perder la forma estricta del movimiento, y así activar más fibras musculares. Recuerden que la intensidad ahora aquí debe bajar. Ahora la intensidad es entre el 70% y 80% de la RM, y el movimiento es más rápido, sin perder la técnica. Ahora vamos a la siguiente semana de potencia. Recuerden elegir el primer día de la semana, o sea el lunes, y arrancamos con sentadillas con saltos con peso. Recuerden que el peso a usar es entre el 70 y 80% de la RM. 3 series de 15 saltos, recuperación de 1 minuto 30 segundos. Prensa de piernas unilateral a una pierna. Si fuera una prensa horizontal será mejor que la de 45 grados. Recuerden que buscamos la potencia más ya no la fuerza. 3 series de 10 repeticiones con 1 minuto 30 segundos de descanso. Y no olviden que la velocidad o la explosividad del movimiento es más rápido sin perder la técnica del movimiento y sin balanceos. Ahora vamos a la extensión de piernas, también a una pierna, 3 series de 10 repeticiones con 1 minuto 30 segundos de descanso. Antes de que se me olvide, recuerden que en todos los ejercicios la velocidad y explosividad del movimiento es en la fase concéntrica o de ascenso. Puede retener un instante ahí y luego en la fase excéntrica deberá ser con control, nada de brusquedades. Solo que en la fase concéntrica el movimiento es más rápido y explosivo. No, vamos a las zancadas búlgaras. Recomiendo hacerlo en un TRX, aunque pueden usar también una superficie estable. Usen el peso adecuado, 3 series a 8 repeticiones. Ahora nos toca los gemelos, 3 series a 8 repeticiones. Recuerden que aquí el movimiento es más rápido, señores. Ahora vamos a las segundas. Esto lo vamos a hacer en el segundo día de la semana. Vamos a hacerlo un viernes para darle la recuperación suficiente a las piernas. Vamos a los saltos en caja, 3 series de 15 repeticiones. Subidas en cajón, usen el peso adecuado, apropiado, 12 repeticiones por pierna a 3 series. Puente a una pierna, 3 series de 20 repeticiones. Sacadas con saltos en bozo, aunque también pueden usar una superficie estable. 3 series de 20 saltos totales. Y vamos con el step lateral. En bozo, aunque también pueden usar una superficie estable. Aquí yo estoy usando un bozo, aunque pueden ir usando una superficie estable para ir progresando el equilibrio y luego podrán usar un bozo. Aunque lo más importante es que tenga una altura. Todos estos últimos ejercicios son de fuerza explosiva. Los tiempos de descanso o recuperación entre series serán de 1 minuto a 30 segundos. Y la siguiente semana hacen el mismo sistema de entrenamiento. Recuerden hacerlo los lunes y viernes o, en todo caso, martes y sábado. Pero deben darle 3 días de recuperación a las piernas. Y el trabajo de core no podemos olvidarnos porque el ciclismo también interviene el core. Lo vamos a trabajar con full plan. 1 minuto de plan horizontal, pueden levantar un brazo para aumentar la dificultad, pero si quieres aumentar aún más la dificultad, puedes usar un TRX. De la misma manera haremos el plan lateral, 1 minuto en cada lado. Y luego volvemos a hacer el plan frontal, pero con brazos extendidos y una pierna levantada. Hacemos todo esto sin descanso y 2 series, y lo hacen en cada rutina todo el mes. Y luego de eso ya podrán entrenar la potencia y explosividad, pero ya con la bicicleta para probar los resultados de este entrenamiento. Y sobre la bicicleta sí no voy a hablar porque yo no soy experto en ciclismo, pero sí en el entrenamiento funcional orientado a todos los deportes. Y bueno amigos, espero que esta rutina les sirva de mucha ayuda. Recuerden que la fuerza, la potencia y explosividad es algo que experimentaremos y conseguiremos y notaremos progresivamente con el tiempo. Y bueno, y antes de irme, déjenme decirle que todo esfuerzo tiene su recompensa, toda cosecha tiene sus frutos. Hay que entrenar duro, hay que luchar duro para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas. Así que entrenen, entrenen duro, aliméntense bien, descansen bien. Que solamente así los resultados y los progresos vienen sí o sí. Si no te esfuerzas no vas a llegar a ningún lado. Y si esta información fue de tu agrado, te fue útil, regálame una manito arriba. Comparte esta información con todas tus amistades. Cualquier duda que tengas, inquietud que tengas, preguntas, puedes dejarlo en tus comentarios. Asimismo, si quieres información similar a esta, también puedes dejarlo en tus comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal, que eso a mí me ayuda muchísimo. Abrazos y saludos para todos y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.